La Dirección de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cumpliendo los lineamientos y objetivos de la máxima casa de estudios y las indicaciones del maestro Eduardo Bautista Martínez, rector de nuestra universidad, impulsa y foguea a los deportistas, por lo que se ayudó a la selección de voleibol de playa. Además, se creará la Liga de Handball. Así lo señaló Gerardo Meléndez Matías, director de Cultura Física y Deporte de la UAPCO, al entregar apoyo económico a los jugadores Itam y José Manuel Colón Pérez, quienes forman la selección oaxaqueña de voleibol de playa, que participarán en la fase nacional de la Olimpiada 2016 en Acapulco, Guerrero. Nuestra universidad los apoya con balones, uniformes. Ellos han sido en dos ocasiones campeones estatales, campeones regionales, y en esta ocasión buscarán llegar al podium en esta Olimpiada Nacional. Por otro lado, Meléndez Matías agregó que ha lanzado la convocatoria para la primera liga universitaria de handball, la cual arranca este mes de septiembre, por lo que la invitación está abierta para que inscriban a sus equipos. El objetivo de esta competencia es elevar la promoción de balonmano en la entidad y con ello formar selecciones para las justas como la Universidad Nacional, por lo que podrán participar en las categorías libre varonil y femenil. Para MBM Deportes, Jair Toledo.